¿Qué tal, amigos? En efecto, estamos en un nuevo video de la pecera de Atam. Y bueno, a ver, el día de ayer les mostré, bueno, no les mostré exactamente cómo hice el procedimiento, más bien les dije qué fue lo que hice. Sin embargo, hay dos cosas que debo de omitir, y es que, como pueden ver, el agua está azul, obviamente, ¿no? Añadí azul de metileno. Les comento, yo no suelo usar esto. Sí, a lo mucho lo suelo usar como preventivo, y a lo mucho solamente tres gotas para todo ese garrafón que tengo ahí. O sea, tres gotas, o sea, casi nada. Pero como les digo, solamente como preventivo. Pero en esta ocasión lo apliqué como se supone que debería de ser. O sea, creo que eran cuatro gotas por litro, no sé, algo bueno, algo así, más o menos decía las instrucciones. No me hagan caso, simplemente seguí las instrucciones del frasco, y pues bueno, ningún pez muerto. De hecho, ya ven que el día de ayer teníamos en la red al pez blanco. Bueno, pues ya no tengo el pez blanco, ahora tengo otro pez mordelón, no sé por qué. Es un pez cometa, pero el cabrón me andaba muerde y muerde y muerde, no nada más al pez blanco, sino a todos, pero por alguna razón todos los peces están en armonía sin él. Se me hace súper raro. Mira, el cabrón, mira, el huevón, porque sí está vivo. Algo que sí noté de este pez es que la aleta derecha está normal, pero la aleta izquierda está muy pequeñita. O sea, no sé si sea porque se la comieron el leech, o pues así nació el pez, no lo sé. Este pez tiene una distinción o deformidad, no sé cómo le llamen, pero este pez tiene tres colas, muy bonito en realidad, pero pues bueno, lo tuve que apartar de todos. Entonces, pues bueno, les comento, esta cosa ya ven que estaba hasta arriba de agua. Bueno, ahorita nada más son 3 galones, o sea, cada galón tiene 28 litros. De hecho, les voy a comentar eso, estaba cometiendo un error total, porque yo pensé que esta cosa eran 20 litros de agua. Pero si se fijan, apenas ahí son los 20 litros y todo lo demás, Dios. Entonces estaba haciendo una mala medición a la hora de añadir el anticloro y todo eso. O sea, ¿se dan cuenta de cuántas veces pude haber hecho eso mal? Entonces, pues bueno, ya voy a hacer la medición correcta. Ya sé que esta cantidad de agua son 3 galones. Entonces, les comento, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, según la medicación contra el itch, pues debemos de hacer un cambio de agua del 50%. Entonces, si aquí son 3 galones de agua, entonces debemos de retirar 1,5 galones. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es con el mismo filtro, porque aquí el problema es que como la tina está abajo, va a ser difícil sifonearla aquí al garrafón, porque obviamente voy a usar el garrafón para medir. Este garrafón, ¿no? Es el que uso para medir. Igual ya tengo agua desclorada, que es la que vamos a añadir aquí. Igual les voy a mostrar después cómo es que lo estoy haciendo. Ahora, pues le voy a poner pausa y voy a absorber, bueno, a extraer el 50% del agua. Bueno, amigos, nada más para mostrarles cómo es que estoy extrayendo el agua. Conecté esta manguera a mi filtro y ahora todo el agua se está yendo para acá, y pues bueno, ¿no? Ahí nada más voy a esperar a que se llene hasta los 28 litros, retiro el agua y vuelvo a hacer este procedimiento hasta que llegue a la mitad de los 28, y pues bueno, después de eso voy a añadir lo que falta, nada más para mostrarles eso. Listo, bueno, amigos, pues ya retiramos el 50% de agua. Como pueden ver, de hecho baja hasta casi la mitad del nivel del filtro, casi que ni parece que va jalando nada. Ahí no está nuestro pececito nadando con la poquita agua que le quedó, pero bueno, no se preocupen, ya estoy añadiendo pues el otro 50%, obviamente ya con el agua sin cloro, y bueno, obviamente estoy añadiendo el agua pues con una manguera más pequeña. De hecho, si se dan cuenta, ese es el chorrito en el que cae. O sea, de verdad que estos 28 litros tardan mucho
en entrar al acuario, pero la verdad es que lo prefiero así. De hecho, a propósito es que yo decidí utilizar esta manguera, porque de esta manera permito que los peces se puedan aclimatar bien con la nueva agua. Entonces, pues bueno, nada más eso. Igual, pues voy a ponerle pausa, porque en serio esto va a durar un buen rato hacerlo. Así que, pues, nos vemos en el próximo corte, donde les voy a mostrar cómo es que yo preparo el agua para medicar a los peces. Así que, pues bueno, vamos a ponerle pausa. Bueno, amigos, pues vean, los peces bien, todos bien, todo bien. Pues ya están los 3 galones de agua, la nueva agua. Y pues bueno, vamos a repetir este procedimiento mañana. Igual lo que nos mencionan, casi siempre nos mencionan lo mismo, de que el punto blanco debería desaparecer después de los 4 días. En teoría, este es el día número 2 en el que vamos a usar el medicamento. Y pues bueno, vamos a ver si esto funciona. Ahora, algo más que les iba a mencionar, bueno, pues cómo preparar el agua. Y pues con eso terminaremos este video. Bueno, amigos, pues ahora les voy a mostrar cómo es que yo preparo el agua. Primero, pues normalmente todos utilizan lo que es el agua de la llave. Y bueno, en este caso estoy usando el agua de la llave, pero pues pueden ver que aquí tengo un pequeño filtro. Y bueno, pues no sé, me imagino que con eso el agua viene un poquito más limpia. Pero bueno, vamos a usar eso, vamos a llenarlo. Igual ya sabemos que este galón pues son de 28 litros, vamos a utilizar este que ya tengo lleno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Primero vamos a utilizar lo más importante, que es el cloroquil o anticloro. Y bueno, este aquí en el modo de empleo dice, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero se los voy a leer: agregue una gota de cloroquil por cada 2 litros de agua y revolverlo. Algo que me gusta aquí es que dice que no es necesario esperar, ya que cloroquil es de acción inmediata. Y pues bueno, muchos lo que hacen es que preparan el agua y esperan que 24 horas o 6 horas para poder usarla y agregarla al acuario, ¿no? Bueno, esto realmente, pues yo lo sigo haciendo, a pesar de que esta cosa dice que es de uso inmediato. Yo de todas formas le voy a agregar la cantidad. En este caso pues son 28 litros y es una gota por 2 litros, entonces le voy a añadir 14. Pues listo, banda, ya le añadí las 14 gotitas de esto. Bien, vamos ahora con este. Este más que nada lo uso porque es un antiestrés para los peces. Y pues como ustedes saben, este tipo de acciones, que es el cambio de agua y todo eso, pues puede alterar un poquito a nuestros peces. Así que el modo de uso de esto es de una gota por cada litro. Son 28 litros, entonces son 28 gotas, se las voy a agregar. Listo, amigos, ya le agregué el Neutrastress y vamos con la medicación. Azul de metileno. Aquí dice, modo de empleo. Como preventivo, bueno, no vamos a usarlo como preventivo porque nuestros peces directamente, ¿no? O sea, están enfermos. Así que para tratar peces enfermos, agrega 5 gotas de azul de metileno por cada litro de agua durante 5 días. Bueno, ahí dice 5 días, no se alcanza a leer. Amigo, tremendo enfoque. Bueno, ustedes confían en mí, ¿no? Ahí dice 5 días. Entonces, 5 litros, amigo. O sea, quiero que multipliquen. Indias. Ok, soy menso y tiré el agua. Pero bueno, ya se llenó este garrafón. Vamos a llenar este, o sea, son 5 por 28. Quiero que entiendan, realmente es muchísimo azul de metileno. No recomiendo utilizar esto si tus peces no están enfermos, porque creo que pasa algo en la sangre de la oxigenación. Algo pasa con la oxigenación en la sangre de los peces. Entonces, pues preferible usar esto solamente cuando el pez está enfermo. Así que pues bueno, se lo voy a agregar. Pues bueno, banda, lo último, y es lo que estamos usando para pues para atacar, ¿no? El itch. Que bueno, aquí dice, ay, a ver, maldito enfoque, amigo. Es que Dios santo, a ver, ahí está.
Agregar una gota para 2 litros de agua y subir la temperatura del agua a 29 grados centígrados durante el tratamiento. Repetir la dosis cada 24 horas hasta que los peces estén curados. Reemplazar el carbón. Bueno, en caso de tener carbón activado, yo no tengo carbón activado. Y lo del termostato, bueno, pues tampoco tengo. Tengo calentador, uno muy pequeño, pero pues bueno, procuro que esté cerca del filtro para pues ayudar a las bacterias que viven en él. Así que, pues bueno, una gota por 2 litros de agua. Son 28 litros, entonces son 14 gotas. Así que, pues nada, banda, algo que les había mostrado ayer era pues este otro medicamento, pero bueno, este más bien es un multivitamínico, multivitaminas para peces tropicales, ¿no? El detalle es que esto no lo estoy usando ahora, porque aquí claramente nos dice que esto se debe utilizar cuando los peces no estén enfermos. Y o sea, realmente es muy específico con el uso, ¿eh? O sea, agítese bien antes de usar, adicione una gota de este medicamento en su acuario o estanque por cada 12 o 15 litros. O sea, no es como que pa, 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 o sea, por ejemplo, a esto tal vez solamente le pueda añadir 4 gotas y con eso va a ser suficiente. Entonces, pero bueno, sigamos leyendo. Este medicamento es de empleo delicado. Me adelanté. A ver dónde me quedé. Se recomienda su uso al ingresar nuevos peces al acuario después del curso de alguna enfermedad. O sea, ojo con eso. Como nuestros peces ahorita están enfermos, pues no lo voy a utilizar, lo voy a utilizar después, o sea, cuando los peces ya se curen. Entonces ahora sí voy a agregar esto. Y muy importante también, aquí dice que esto debe de utilizarse cada 14 días, o sea, no es como que lo pueda hacer en cada cambio de agua. Bueno, si yo hiciese un cambio de agua cada 14 días, pues bueno, entonces sí lo puedo hacer. Pero pues bueno, amigos, es así como estoy preparando el agua. Y pues nada, espero que les haya gustado este video y pues vamos a ver qué pasa el día de mañana. Así que amigos míos, eso sería todo. Así que nos vemos hasta la próxima.